¿Cómo sería regresar en el tiempo al menos 20 o 25 años atrás? Hoy, la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio nos regresa a aquellos años 90 o principios de los años 2000 en donde se criminalizaba la migración de personas centroamericanas por nuestro país. Aquellos años en los cuales obligaban a los centroamericanos a portar algún tipo de visa mexicana para poder transitar por nuestro país. Aquellos años en donde se comenzó a concebir el acto de supervivencia, que es la migración, como un acto ilegal. Aquellos años en los cuales la política migratoria de nuestro país era una política de persecución, de criminalización y de no dar oportunidad a las personas centroamericanas de buscar un espacio en donde vivir con dignidad. A partir de esos años, aunque la política migratoria en nuestro país se siguió siendo muy férrea contra los centroamericanos, poco a poco se comenzaron a bajar de la bestia, comenzaron a dejar el lomo de acero y comenzaron a caminar por veredas un poco más seguras, por carreteras, en camionetas, lo cual les generó una mejor posibilidad, un mejor escenario para transitar por nuestro país. El día de hoy, con la militarización del fenómeno migratorio ordenada por Andrés Manuel López Obrador a través de la Guardia Nacional y de otros miembros del ejército mexicano, pues lo que estamos viendo es que los centroamericanos vuelven a regresar a esas veredas peligrosas, probablemente comenzarán a treparse de nueva cuenta en la bestia, este tren que los lleva del sur de nuestro país a nuestra frontera norte, y esto necesariamente volverá muchísimo más complicado, más violento y más peligroso su paso por nuestro país. A eso me refiero cuando hago la pregunta de qué significa que nuestra política migratoria retrocedamos 20 o 30 años atrás. Estamos creando el mismo escenario del cual los centroamericanos se vieron obligados a huir para salvar su vida. Es evidente que el gobierno de la 4T sigue sin entender que no entienden nada. Y para muestra, basta solo un botón, declaraciones de algunos senadores de Morena diciendo pues que lo mejor de todo esto es que se evitó una crisis financiera. Pareciera que entonces las crisis financieras están sobre la crisis humanitaria que tenemos en puerta ante el arribo cotidiano de cientos de personas migrantes procedentes de Centroamérica. Y no solamente eso, una parte importante de la sociedad continúa verbalizando que prefieren no tener aranceles a tener a los centroamericanos, que prefieren estar en paz con el gobierno de Donald Trump a enfrentarlo por atender a los migrantes centroamericanos. Varios mexicanos que están apoyando a pie juntillas la política de criminalizar la migración de centroamericanos por nuestro país. Hoy por hoy, desde el gobierno de la República, se están llevando a cabo políticas que tanto hemos criticado cuando las establecen en nuestro vecino del norte. Hoy por hoy, el gobierno de la 4T repite las estrategias de persecución de migrantes que se llevan a cabo en varias ciudades de Estados Unidos. Tragedias como la de Oscar y Tania, ahogados en el río Bravo, cerca de Matamoros, Tamaulipas, es solo una pequeña y lamentable muestra de lo que seguramente continuará sucediendo en tanto desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se continúe militarizando la atención al fenómeno migratorio de centroamericanos.